Esdras 4, 5 y 6. Hoy también la lectura tiene un nombre de persona, Darío. Bueno, Darío es otro rey pagano, es otro rey que no tiene nada que ver con Dios, pero que Dios utiliza una vez más para apoyar, para bendecir al pueblo de Israel en la tarea que están llevando a cabo, especialmente en la reconstrucción del templo. Parece extraño, pero un hombre que no tiene nada que ver con la fe judía, que no tiene nada que ver con el Dios de Israel, y a pesar de los chismes, acusaciones y calumnias que le llevan los enemigos del pueblo judío a Darío, él decide apoyar, bendecir, actuar en favor del pueblo. Ahora, eso lo podemos entender el día de hoy, que tú tal vez estés rodeado de Daríos, gente que a lo mejor tampoco tiene nada que ver con Dios, gente que no tiene temor de Dios, gente que ni siquiera conoce a Dios, gente que ni siquiera cree en Dios, pero que Dios utiliza para que tú seas bendecido. No importa qué tan mal le hablen, Dios los pone en gracia para que en todo momento actúen a tu favor, te bendigan, te apoyen, te ayuden. Así que posiblemente te veas circunstancias adversas, pero si abres los ojos, verás en tu vida alguno que otro Darío. Darío que Dios ha levantado a favor tuyo. Que Dios te bendiga.